Hola, hola, buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Hola, hola, ¿pueden escucharme? Sí. Sí, Nice, thank you escuchamos. for being on time. Sí. Ya es hora de la clase, que está lloviendo fuerte, ¿qué tal en sus zonas? Y está lloviendo en mi zona fuertísimo. Sí. Okay, bueno, esperemos que podamos impartir la clase, ¿verdad? Sin mayor inconveniente, porque aquí de verdad que está lloviendo fuerte, pero pues vamos a tratar de desarrollar la clase de la mejor manera posible. Vamos a ver, okay, vamos a empezar. Tengo conectados, déjenme ver. Okay, hay 8, me imagino que es por motivos de el internet, las tormentas, etcétera. But anyways, vamos a comenzar con los que ya están. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Vamos a comenzar con la presentación. Se nos pide que les programemos un video. Vamos a ver, vamos a empezar con la presentación mía y luego pues ya tal vez logremos que hayan más participantes para continuar con lo que es el desarrollo del programa. Gracias a todos por hacer el esfuerzo, estar a tiempo. Sé que es difícil en estos tiempos de lluvia, pero pues gracias de todos modos. Mi nombre, como les decía, es Flor Idalia Guerrero de Flores. Les mandé un mensajito por ahí temprano. Acerca de mí y de mi formación académica, tengo un profesorado en idioma inglés, el cual pues lo desarrollé en la Universidad del Salvador. Tengo mi certificación en didáctica y planeación. Actualmente trabajo para Regal International, que es su proveedor para este curso, certificado con INSAFOR. Tengo pues nada más 2 años de experiencia en el área de call center. No, tengo mucho más experiencia como facilitadora de idioma inglés, ya que eso es lo que hago desde el 2005 y específicamente para lo que estudié y de lo que me gradué. Eso es en cuanto a mí y a mi experiencia laboral. Ahora, ¿cuántos de acá son nuevos o nuevas en el programa? ¿Cuántos es primera vez que están por acá? Pueden levantar la manita, poner una reacción, pueden habilitar su micrófono, hacérnoslo saber. ¿Todos vienen del módulo anterior? ¿Del básico 1? Sí, al menos Sí. yo sí. Ok, muy bien, gracias por confirmar. ¿Alguien nuevo o alguna persona que sea nueva con nosotros en el grupo? Parece que no hay nuevos. Bueno, entonces vamos a hacer esto como un pequeño recordatorio. Con respecto a las tareas y a las evaluaciones, ustedes ya saben que tienen que obtener como mínimo el 80%, lo que equivaldría a un 8, ¿verdad? Para poder aprobar el curso. Las tareas se encuentran en la plataforma. Como ya conocen, son las que tienen un lapicito y que dicen Knowledge Check. Ya vamos a ir a hacer una revisión de la plataforma también. Todas las tareas de los temas que hemos cubierto tienen que estar completos antes de cada viernes. Sus clases son de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Entonces ya para el viernes tiene que estar completada como mínimo toda la sección 1. Recuerden que no es necesario que vayan a la par de, como decir, hay temas que nos toman más tiempo desarrollarlos. Le ponemos un poco más de ejercicios, etcétera. Entonces, por eso a veces no logramos cubrir y hay otros que son más rápidos, pues. Entonces, debido a eso, se les pide que
se adelanten, no necesariamente ir a la par por esas diferentes situaciones que se nos pueden presentar durante, mientras desarrollamos el programa en el cual estaremos trabajando. Perdón, teacher. ¿Sí? Una consulta. Diga. Toda la información con respecto al ingreso del portal, más todo lo que tiene que ver con el grupo de WhatsApp y material didáctico, ¿cuándo lo van a enviar? Fíjese que ya se envió. Sí, ya ¿a se quién? Envió. Lo enviaron al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y también se les debió haber enviado por correo individual. Bueno, no me ha llegado entonces. ¿Y usted ya se unió al grupo de WhatsApp? No sé cuál es el grupo de WhatsApp que han creado, porque entonces debería del mismo, porque en el curso anterior, en el 1, se creó el grupo de WhatsApp. Ustedes lo crearon y ahí llegamos de una sola vez. Ok, voy a compartir nuevamente la información donde estaban todos los enlaces. Bueno, ahorita quiero ver, acá tengo el de la Zoom, WhatsApp. Ok, aquí está el de WhatsApp. Cuando se unan, all right, se les voy a mandar todo de una vez. Aquí al chat de la meeting, ahí les va a quedar. Déjenme que me pase un poquito. Ok, vamos hasta acá en el grupo de WhatsApp. Ok, all right. Esto voy a mandarlo acá en el chat de la meeting. Ok, ahí en el chat, en el chat de la reunión, ahí pueden ver, ahí está el enlace del grupo de WhatsApp para que puedan unirse, y también está el de la meeting, que supongo que ese sí ya lo tienen, ya que están acá. Pero pues ahí está el del grupo de WhatsApp. Cuando ya se unan, les puedo facilitar el material. Les mandé dos cosas antes de la clase. Les mandé el material en sí, el que se descarga de la plataforma. Y les mandé una presentación en PowerPoint, que es con la que nos vamos a estar guiando. No sé si ya pudo ver el link para unirse al grupo de WhatsApp. Eso los. Hola. Lo estoy buscando ahorita en el Ok, ahí está link. En el chat de la meeting. El que ahí hay uno, dice grupo de WhatsApp. Y a ese enlace que está ahí, le da clic y ahí se une usando ese enlace. Nos avisa cualquier inconveniente. Luego, tienen dos exámenes. Aquí dice, se utiliza el material de la plataforma y no de terceros. Vamos a pegarle una miradita a la plataforma. Quiero ver, creo que sí la tenía activa por acá. Acá está. Cuando ustedes ingresan a la plataforma con su usuario, pueden ver acá donde dice Students Manual. Ahí van a descargar su manual. No sé cómo trabajaban con su facilitador anterior. No sé si me pueden compartir un poco de información de cómo trabajaban con su facilitador o facilitadora anterior. ¿Cuál era la metodología que se hacía? Sí, igual nos indicó ir a bajar el PDF, ya sea lo imprimíamos o solo lo utilizábamos digitalmente, y casi que la misma forma. Ok, ¿no trabajaban ejercicios adicionales o...? ¿Perdón? ¿Solamente el manual trabajaban? No, sí, trabajamos no. Ejercicio adicional. Ah, ok. Bueno, entonces sí, básicamente sería lo mismo. Ya les compartí una
presentación de PowerPoint, donde incluyo, vamos haciendo una mezcla de lo que es el material que ustedes descargan de la plataforma y le agregamos información adicional dependiendo del tema que estemos viendo. Así que pues básicamente sería lo mismo, entonces comprendo y seguimos. Eso sería, traten de ir completando la mayoría o bueno, todos, porque nadie me dijo que hubiera alguien nuevo acá. Entonces, supongo que ya están familiarizados con esto y pues saben de que son dos evaluaciones. Al final de la sección 2 está el midterm exam y al final de la sección 4 está el examen final. Importante que se adelanten todo lo que puedan y completen. Dígame, Ramiro. ¿Está en mute? Pues, ok. Yo soy de nuevo ingreso. Ah, ok, Ramiro, muy bien. Gracias por hacérnoslo saber. Vamos acá, Ramiro, con lo de la plataforma, ¿tiene alguna pregunta? Por el momento, ninguna. Ok, muy bien. Esto es cómo luce la plataforma. Vamos a empezar a trabajar con la sección 1. Vamos a meternos acá un ratito para hacer un recorrido rápido, nada más que creo que el internet está un poquito lento para mí. Ahí está cargando. Los videos de cada clase se suben al día siguiente. Ahorita pues tenemos acá videoconferencia número 1 y pues no tenemos un video, pues ahorita aparece esto acá, pero el día siguiente pues estos videos son reemplazados por la clase que tuvimos. En caso que ustedes quieran repasar o si por algún inconveniente, por algún motivo de fuerza mayor no pudo estar en clase, ahí la puede revisar. Acuérdense que la asistencia también es súper importante. Si usted no cumple con el mínimo del 80%, no va a obtener su certificado, aun así haya completado la plataforma con 10, ¿verdad? Entonces son cosas que van de la mano, su asistencia y el complementar la plataforma con un mínimo de 80%. Permisos, nosotros no estamos autorizados a otorgar permisos. Sabemos que las emergencias existen, el tiempo de lluvia a veces nos impide conectarnos al 100% a las clases y por eso tienen un margen del 20%, ¿verdad? Pero permisos como tal nosotros no otorgamos, no estamos facultados para eso. Se les agradece, claro, que ustedes informen, no me puedo conectar por X, Y razón, para estar enterados nada más. Luego los ejercicios son todos estos que tienen este lapicito. Estos tienen que completarlos y usted se puede adelantar todo lo que quiera. Si usted se equivoca, lo puede corregir y la plataforma le va dejando registrada la última nota. Por ejemplo, si lo hizo la primera vez y se sacó 8, digamos, y lo vuelve a hacer y se saca 9 y no está conforme y lo vuelve a hacer y lo saca 10, su última nota fue 10, esa nota le queda. ¿Okay? Así, y lo mismo funciona con el examen. Usted lo puede corregir, ¿verdad? Hasta obtener la nota ya, la mayor nota posible. Solo le va dando siguiente, siguiente, siguiente. Al llegar acá a la tarea 5, si usted le da siguiente, lo lleva a la sección 2 y así sigue. Y si le sigue dando siguiente al finalizar la tarea 5 de la sección 2, lo lleva al midterm exam. Todo, todo, todo está en la plataforma. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, recuerden que es importante que ustedes ingresen con su nombre completo al conectarse, porque de repente tengo aquí a César Bonilla, puede haber otro César Bonilla, ya nos ha tocado casos así, entonces es importante que pongan su nombre completo. Lo pueden hacer donde dice participantes y ahí cambian su nombre. O pueden salirse de la meeting y volver a ingresar, pero no es necesario. Pueden hacerlo desde participantes
Y ahí hay unos tres puntitos y ahí puede cambiar su nombre. Okay, y ahí pueden levantar la mano también en caso que quieran participar. Y pues esas son las funciones que tiene acá. Ok, veo que César ya cambió su nombre. Adriana, también por favor, cambien a su nombre completo. Esto es por cuestiones de auditoría, también nos sirve porque de repente hay personas que se conectan y el nombre que aparece es el dispositivo. Entonces no hay manera cuando INSAFOR nos hace la auditoría de ver quién era la persona que se conectó. Entonces por eso es importante que pongan su nombre completo. Así es que pues tal vez Adriana nos hace el favor, ponga su nombre completo. Ramiro también, Janet. Pongan siempre su nombre completo. En el caso de oyente, se les pide que pongan entre paréntesis oyente después de su nombre. La cámara encendida es importante durante toda la sesión. Recuerden que este es un requisito que se les hace saber desde un principio que es más o menos obligatorio, ¿verdad? Que tengan su cámara encendida para efectos de auditoría y que se vea que pues en realidad sí es el participante inscrito el que está por ahí. Y a nosotros también nos sirve para evitar perder el tiempo. De repente yo puedo querer que participe Briseida o estarle hablando a Emily o César y ellos están haciendo otra cosa y no tenemos manera de saberlo porque las cámaras están apagadas. Igual cuando están haciendo sus diálogos, etcétera. Ahora bien, si usted va manejando, etcétera, solo escriba que no puede habilitar la cámara y la razón, ¿verdad? Se les agradecería. Minimizar el sonido. Yo creo que ya están sabedores de eso, tienen todo su micrófono apagado o en mute y también se les agradece, pues hay ruidos que no podemos controlar y de repente esos ruidos interfieren en la clase. Participación activa igual es muy importante, recuerden que no, bueno, si estamos acá es porque queremos aprender, cada quien tiene algo que le motiva a estar acá. Ya sea que usted quiera un mejor trabajo en el lugar donde está o quiera buscar por fuera o hacer algo diferente con, que requiera el idioma inglés y es por eso que están acá. Entonces es importante que usted participe porque de esa manera podemos saber qué áreas podemos reforzar, a dónde necesitamos trabajar. De repente, pues, hacer las correcciones también en pronunciación. Pero si usted no me participa, si usted no hace los diálogos, ¿cómo voy a saber yo en qué ayudarle, en qué palabra, en qué frase, con la pronunciación? Y tampoco es válido, ¿verdad? Que estén, que me da pena y no voy a participar o lo hice mal y por eso me corrigió. No, de eso se trata. De lo contrario, no estuviéramos aquí si ya lo supiéramos, ¿verdad? Así es que no es para burlarse de ninguna manera. Nadie, pues, espero no sea el caso, ¿verdad? Estamos todos aprendiendo. Tal vez a algunos se nos facilite más que a otros, pero igual no es motivo, ¿verdad? Tratemos de hacerlo de la forma respetuosa, ¿verdad? A veces entre ustedes se corrigen y eso es bueno, estar abierto, ¿verdad? Siempre no decir, ay, este saber que se cree que me está corrigiendo. No, tómenlo del lado positivo porque es de verdad que también entre ustedes se pueden apoyar. De repente nosotros nos unimos a los breakout rooms para escuchar, pero por cuestión no podemos unirnos en todos a veces por cuestión de tiempo, pero sí de repente llegamos y igual si el facilitador no está en el breakout room, pero alguien sabe la pronunciación, decirle, compañero, te voy a ayudar con esta palabra, se pronuncia de tal forma, repitámosla, etcétera. Y es bueno que lo hagan, apóyense. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No. Ok, continuamos. Asistencia al 100%, ya lo dijimos, cumplir con los 120 minutos de la clase es importantísima, a menos que pues tengan una emergencia de verdad,
ahí tienen pues un margen del 20%. Traten de que no sea el caso. Uno no sabe cuándo de verdad, pues ahorita tal vez yo quiera ver la novela y el capítulo y diga, ay, tengo chance, pero mañana me enfermo y desperdicié el chance del día anterior por estar viendo la novela. Entonces tratemos de que pues ese colchoncito tenerlo siempre disponible. Cuando pasamos lista, se toma como válido el que usted diga presente con la cámara encendida. Es importante que digan presente de una manera audible y que la cámara esté ahí, porque de frente se toma como que solo se conectó, pero solo dejó pasar la media nada más porque le cuente el tiempo. Entonces ahí pueden haber problemas también cuando se realizan las auditorías. Las sesiones uno a uno. Eso se hace al final de cada clase. Nosotros tenemos 10 minutos con cada uno de ustedes y va por orden de lista. Ahora la primera persona en la lista tendría pues que quedarse 10 minutos después de la clase para que pues haga saber sus inquietudes o pueda pues decir en qué quisiera que se le apoye más. Así que esa es la importancia de las sesiones uno a uno. Son 10 minutos en que podamos aclarar dudas. Los permisos, como ya les mencioné, no están disponibles. Tienen un colchoncito ahí del 20% por cuestiones de emergencia y tratar de usarlo de esa manera. El botón del silencio, pues ya lo discutimos. Igual cuando ustedes participen, le pueden quitar el mute. Levantar la manita, ¿verdad? Para evitar, a veces todos quieren participar y pues al final hablamos al mismo tiempo, por eso es importante levantar la mano, participar y luego volver a silenciar el micrófono. El chat, tenemos el de la meeting, ahí pueden escribir cualquier cosa que esté sucediendo, si tienen algún inconveniente, pregunta, también lo utilizamos para participar y también está el de WhatsApp. Les voy a agradecer que me ayuden en ese sentido porque a veces estamos concentrados en la clase, presentando, hablando, explicando y de repente alguien notificó algo por WhatsApp y yo no me doy cuenta. Entonces igual pueden decirme, teacher, por ahí comentó fulano que se le fue el internet, etcétera. Igual cuando pasamos asistencia, de repente alguien dice, no puedo desactivar el mute, etcétera. Y yo en ese momento no puedo ver el chat, solo veo el Excel donde pasamos asistencia. Tenemos el botón Ask for Help. Si están en breakout rooms y tienen algún inconveniente y no está en ese room el facilitador, puede presionar ese botón y ya nosotros nos unimos al grupo a la brevedad posible para atenderle. El respeto ante todo, como ya lo dije, verdad, no es válido ninguna situación de estarse burlando de los compañeros. El manual que ustedes utilizan, pues luce así, ya están familiarizados con él la mayoría, y pues luego están las competencias, etcétera, de lo que va por ahí. Se nos pide que les programemos un video, esto es solo la primera clase, luego ya mañana no hablaríamos todas estas cosas, ¿verdad? Esto es como un review. Y para los nuevos, pues, ya que estén familiarizados con todos estos temas. No, vamos a ver este video. Es importante estar al tanto de lo que INSAFOR hace por la sociedad. Así que voy a compartir acá. Déjenme compartir el botón y me voy a silenciar. Aquí está lloviendo mucho. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente
y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro, es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ahí tienen el video de INSAFORP, los diferentes cursos disponibles a los que ustedes pues pueden aplicar. De hecho, pues están aplicando a uno de ellos, que es Inglés para el Trabajo, del que ustedes son ya beneficiarios. Respecto a la asistencia, se hace el chequeo dos veces en cada sesión. Así que pues vamos a proceder con el primero. Y de ahí nos dedicaríamos ya a empezar a cubrir los contenidos de nuestro módulo básico 2. Vamos a ver asistencia. Recuerden que tienen que decir present, encender su cámara y tiene que ser audible. Vamos a ver. Déjenme agarrar el file para chequear. A ver. Tenemos a Adriana Raquel Consuegra Bolaños. Present. Thank you, Adriana. Es la primera en la lista, así que el día de hoy, si tiene chancecito, le agradecería que se quede después de la clase. Sería su primer one-on-one. Y pues mañana Andrea y así sucesivamente. Es por orden de la lista de asistencia. Okay. Okay. Thank you. Andrea Simei Callejas. Present, teacher. Thank you. Blanca Susana Gutiérrez.
Present, teacher. Thank you, Blanca. Brenda Lizeth Lobo. Brenda Lizeth Lobo. Briseida Lizeth Vázquez. Present, teacher. Thank you, Briseida. Cesar Antonio Bonilla. Cesar Antonio. Thank you, Cesar. Elia Yanira Canizales. Present. Thank you. Fátima del Carmen Cubías. Fátima del Carmen Cubías. Thank you, Fátima. Thank you so much. Francisco Javier Valle. Hello, teacher. Hi, Francisco. Thank you. Good evening. Gisela Beatriz. Gisela Beatriz. It's not present, Gisela. Okay, Jocelyn Yahaira Iraeta. Present. Thank you, Jocelyn. Jose Roberto Hernandez. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Cristobal Alemán. Present, teacher. Thank you so much. Katia Alessandra. Present, teacher. Present, teacher. Thank you, Katia. Kevin Ramiro Vázquez. Present, teacher. Thank you so much. Let's see. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mario Ernesto López Ramírez. Mario Ernesto López. Mirna Janet Ángel. Present, teacher. Thank you, Mirna. Odalis de María Rivera. Present, teacher. Thank you, Odalis. Oscar Armando Santos. Oscar Armando Santos. Emily Fabiola Brizuela. Present, teacher. Thank you, Emily. Okay, ya chequeamos asistencia la primera vez y vamos a empezar ya con lo que es el contenido de su módulo básico 2. Okay, ahí arrancamos. Para los que ya descargaron el material o ya están familiarizados, this is how this looks. Así se ve su librito y con eso vamos a trabajar. Competences for unit one, as you can see here, then unit number one is about work related events. What are we going to be our competencies here? We're going to describe regular activities in the workplace, describe everyday situations, identify requests for specific personal finance information, talk about the information about work perks, scan specific information fields in an informative document, and the vocabulary for this one is gonna be Monday activities or activities you do every day, like such as check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, etc. Time expressions for regular activities, such as every week, every year, every month, daily, etc. Expressions to ask about money, such as, for example, how much do they charge? Any question about this? No questions. Okay. So we may continue. So as you see, the grammar for this one is gonna be the simple present. This is a topic that you already study. Esto ya lo estudiamos en el básico uno, the simple present. Well, you have some listening activities in the material. En el material tienen algunas listening activities que solo, bueno, si lo tienen en digital, el PDF,
pueden dar clic en esos enlaces y ahí pues hacer esos ejercicios. No los hacemos en clase porque, como pues ya saben, los enlaces que ahí aparecen son material de tercero y no los podemos proyectar porque pues nos metemos en problemas. Welcoming letter for a new employee. Tenemos una reading and writing. Podemos hacer el ejercicio de a short paragraph about events or activities you do and your coworker do in your company. Lo podemos hacer en una forma de diálogo, hacer una listita de actividades y pues ahí vamos a ir viendo la manera de desarrollar estos ejercicios de writing, reading, listening y cubrir todas las habilidades a desarrollar con este propósito de aprender el segundo idioma. Veo que ya se unieron algunos al grupo, entonces voy a reenviar la presentación, este PowerPoint, porque ahí tienen, yo no sé, ahí está. Ok, let's see. Ahí está el PowerPoint con el que estamos trabajando. Les incluí un ejercicio aquí, ya que vamos a estar trabajando con el Simple Present. Esto abarca lo que ustedes vieron en el módulo básico 1, que fue el Simple Present, y que ahora pues es de donde vamos a arrancar. ¿Para qué me sirve esto? Es para hacer un diagnóstico o saber más o menos qué es lo que recuerdan del módulo anterior. ¿Qué recuerdan del Simple Present? Tenemos find and correct the mistakes below. ¿Qué son mistakes? ¿Mistakes? Errores. Errores, excelente, thank you. Entonces vamos a encontrar y corregir los errores. Esto está, como les ya mencioné, en el PowerPoint que les mandé. Vamos a ver, tengo un par de mensajes aquí, Mario. Ok. Fátima y Mario tienen problemas para escuchar. Entonces, pues vamos a estar apoyándoles y teniendo un poquito más de paciencia con ellos, tomando en cuenta que están teniendo dificultades. Mario, también ya lo tomé en cuenta acá para la asistencia, porque sí, no escuché que dijera present, pero pues ahí está. Notificándonos en el chat. All right. ¿Qué van a hacer? En este PowerPoint tienen que discutir en grupos. ¿Dónde está el error? ¿Por qué es el error? ¿Cómo hacer un repaso? Decir, ah, mira, el error es que ahí no tiene que ser do, sino que does, porque está hablando de tercera persona singular, como ya lo vieron en el módulo anterior. He, she, it, does. Right? If it is a question or also in affirmative statements. Así que vamos a hacer el repaso. Acuérdense que es una actividad en grupo. Es importante que todos participen. Alguien en el grupo puede compartir pantalla para que todos vayan en la misma página. Pueden ir tomando notas en su cuaderno. Y pues es importante que todos estén atentos y participando en los grupos. Este es un repaso, no es algo evaluado, es solo para ver cómo andamos y hacer el refuerzo del presente simple, lo que vieron en el módulo anterior. Así es que voy a hacer los breakout rooms. Les va a aparecer un mensajito, un pop-up en la pantalla. Dice join, si lo tienen en inglés, si está en español es unirse. Entonces le dan clic ahí. Recuerden que cuando la meeting o el tiempo de estar en el room se va a terminar, les da 60 segundos. No es que, ay, ya apareció el mensaje de que se termina el tiempo y ya me salgo. No, tienen 60 segundos para terminar lo que están haciendo y automáticamente el grupo se cierra a los 60 segundos después de haber visto ese mensajito y ya vuelven a la sección principal. Si ya terminaron lo que estaban haciendo, sí se pueden salir y no hay ningún problema. Así es que vamos a hacer los breakout rooms. Recuérdense que es encontrar, corregir los errores y hacer el repaso. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el error? ¿Y el por qué? ¿Ok? ¿Preguntas antes de ponerlos en breakout rooms? ¿No questions? Ok, let's do it. Thank you. Thank you.
Teacher, ¿en qué página vamos a trabajar? Disculpe. Está en el PowerPoint que les mandé en el grupo de WhatsApp. ¿Qué página del PowerPoint? ¿Todo el PowerPoint o...? No, solamente el ejercicio que dice Find and Correct the Mistakes. Ahorita le comparto pantalla. Es este que está acá. Me voy a salir del modo completo para ver cuál es. La page 5. Ok, entonces la sería slide. La diapositiva número 5. La slide número 5. La slide 5. Ok, perfect. Thank you so much. Ok. There you go. Juan, ¿qué tal? Por aquí algo fregadillo. No, hombre, don Juan, ¿qué le pasó? Sí, hombre, algo indispuesto de salud, solo voy a estar de oyente. Ah, bueno, hombre, dele, dele. Sí, hombre, así que mañana creo yo que vamos a estar ahí con todo ya. Ok, está bien, don Juan. Bueno, sí, porque se me ha estado desconectando esta cosa también y no ha tenido buena, porque está aquí lloviendo fuertísimo. Ah, ok. Bueno, los dejo ahí, solo voy a escuchar. Bueno, gracias. Bueno. ¿Alguien puede proyectar, de casualidad? Porque yo le estoy dando y no me dejo. Donde está la cámara y sale como una flechita para arriba, ahí pueden darle clic y le da share content o compartir contenido. Ahí confirmen y si no, pues lo pueden hacer sin estar compartiendo. ¿Pruebe a alguien? Es que me sale host disabled participant screen sharing. Ok, deme chance. All participants, trate ahora. Porfa. Ok, hoy sí. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, teacher. Creo que era la 5. Bye. Sí. Me avisan si ya ven. Sí. Vamos a dar full screen. Ahí estamos ahorita. ¿Ya pueden ver? Se ve trabado. Hello. Hola. Hoy sí, ya pueden ver. Sí. Ok. Bye. Y solo vamos a determinar si está correcta la oración, ¿ve? O no, ¿ve? Bueno, la primera ahí dice, pues, que lo correcto es goes. De ahí dos yo creo que en esta sí voy a necesitar ayuda, ya que soy nuevo de eso, me cuesta un poco. Does they live in Canada? Acordate que they es ellos,
pero does sería si fuera para he o she. Entonces, no es does. Es do. Uh-huh. Correct. Thanks. Do. Uh-huh. La segunda es do. Vaya, y de ahí dice la tercera. I am usually cook dinner for my family. Y sería. ¿Esa está correcta, Daphne?
she don't like tennis. En las cinco es... Likes. Ajá. No, no es like, because la oración es negativa y es she. Entonces es she doesn't like tennis. Es cierto. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? No me acuerdo. Es dos, es dos. Ah, sí, ya me acuerdo. Y la cuatro no puede ser are they because es una pregunta. Es tú. ¿Cuál? La cuatro. Esa es una pregunta, no es una oración afirmativa. Entonces lo que se va a hacer es cambiar eso y poner el do. Do they have a meeting every week? Ah, correcto, sí tiene el signo de interrogación al final, sí tiene razón. No, no, yo me había fijado que no tenía signo de interrogación. Sí. Do they have a meeting? Ah, eso no es lo otro. Six. Y en las seis sería, no sé si sería das he, si le quitamos el John. Dice das John, le decimos das he. Pero no sé. Does John have no money? Dos, ¿cómo dijiste? Vaya, que dice das
No, pero está bien, creo que no me puedo hablar. Dos young. Hola. No le suena la seis. Y al traducirme, ¿qué dice? Dice. Juan, tienes, John, tiene suficiente dinero. ¿Cuál sería el error? Ah, que ahí sería, no sería el hub. Does John have enough money? Porque John, ya estamos diciendo el nombre de John. Y el has sustituye el nombre. Porque estamos hablando de él. O estoy confundida yo. Pues haces otra cosa. Hecho. Ok. En esa especialmente, acuérdense que es una pregunta. Ok. Ahí estamos bien. Ya identificamos que es una pregunta. Y alguien mencionó que en vez de has, tiene que ser have. Y es correcto. Pero ¿por qué? Es el mismo verbo, ¿verdad? Have significa tener. En tercera persona utilizamos has, pero hay algo más. ¿Por qué? ¿Cuál sería el error ahí? Porque el verbo tendría que ir en infinitivo. Ajá, ¿por qué razón? Porque si ya usamos el auxiliar al principio, tendría que ir al verbo infinitivo después. Exacto. No podríamos usar eso. That is correct. Como ahí está el auxiliar, acuérdense que el auxiliar existe en pregunta y en oración negativa. Entonces, como ahí tengo el auxiliar, ya no necesito conjugar el verbo en tercera persona, porque es la función que el auxiliar está cumpliendo. Entonces, ahí lo correcto es poner el verbo en su forma simple, sin conjugarlo a tercera persona. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar haciendo esa función. Así es que sí, está correcto. Ponga have, no has. Gracias.
He knows the answer. Answer. Él conoce la respuesta. ¿No? Él conoce la respuesta, algo así. Él no conoce. Él sabe la respuesta. Okay, but what is the mistake? Está bien, pero ¿cuál es el error? The verb, because the verb is in third person, is he knows the answer. Correct. That is correct. El verbo, al ser una oración afirmativa, en tercera persona, no hay auxiliar, entonces trasladamos el verbo a tercera persona, agregándole en este caso ese, he knows the answer. El error está en el verbo también. ¿Por qué? Porque es tercera persona, pero no lleva la E. Es solo es place, no es place. No sería que le falta la I. Player. Solo lleva la S. Ellos tienen mucho tiempo libre. En esta podría ser they lots of free time. En esa otra
Le falta la S después de la Y. ¿A cuál? A la 8. En la respuesta de la parte de edición. Pero esta play dice ella porque estamos hablando. Es place, o sea, sin la E. Ah. Solo la S. Y en la de abajo es they have lot of free time. No, no. Have lot. Así. Sí, sí, así. Ellos tienen mucho tiempo libre. Creo que ahí también es el verbo. Es drive. Mm-hmm. It's usually drive to work. Ahí creo que fue el verbo que te le agrega la S al word.
entonces sería el ES que se le agregaría ahí. Warriors. Como IES. Y quitarle la Y. Ajá, la IES. Y así como le queda traducido. Como ella se preocupa demasiado por los exámenes, algo así. Lo mismo. No cambia. Es que, bueno, a mí me parece al escribirlo, la corrección. Como quizás quisiste, me aparece, quizás quisiste decir y me aparece esa corrección del. Ah, la parte, ¿no? My father wants to travel this one. Mi papá. Tendríamos que quitarle la S en wants. No. No, está bien porque como estamos hablando de él, aunque diga mi papá, sería wants. Travels. Ahí en travels. Sí. Travels. Sería quitarle la S, creo. With Jewish studies. Sería la 14, va. English. Ajá. Why? Cool. Why do you study English? Se le agregaría la IS, IS, ¿verdad? IS. Sí. Number 14, why you study English? Ahí es que algo falta. Why do you? Ajá, exacto. No tenemos el auxiliar. ¿Cómo nos queda entonces? Why? Do you, why do you study English? Y al ponerle el auxiliar, el verbo no se traslada, se deja en infinitivo, ¿verdad? Igual en este caso, como es segunda persona, no necesitamos alterar el verbo. Así que solo le agregamos el auxiliar, do. Why do you study English? Thank you. Okay, continue. Thank you. She does.
She doesn't. Igual, aquí sí. Sería drink sin el F al final. ¿Verdad? Ahí sí sería de quitarle la S al verbo, ¿no? Correcto, porque tenemos el auxiliar de tercera persona, does not, y negativo doesn't, yes. Entonces el verbo no se altera. They are starting to last in the morning. Pero si es ella, ellas son. No, ellos. No. Ellos son. El R, creo que no iría. O oh, podría ser antes. Are they star? Que está afirmando que ellos tienen clase en la mañana, pero el are no diría porque sería ellos son. Solo quedaría they start class in the morning. Podría. O they is. Sí, sería solo they start class in the morning. Uh-huh. Sin el A. Sin el A. En la 10, ¿cuál? ¿Qué? Sí, en la 5. Sí, en la 9. No, este es el 8.
Hola, Dalis. Hello, César. ¿Qué tal? Bien, por aquí. ¿Ya terminaste el ejercicio? Ya. ¿Ah? Sí. ¿Querés hagamos una comparativa? Pero ya están todos aquí, César. Ahí como no me quito el volado de la presentación. Chiste, ahí están todos ya. Hello. How is the exercise? Vi que ya, pues la mayoría ya están terminando, solo sí, algunos de los hermanos no hemos dado. So, how was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Cómo lo sintieron? ¿Está fácil? ¿Alguno confuso? ¿Todavía no muy seguros de las respuestas? ¿Cómo se sienten? Hello? So-so. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo sintieron? ¿Se sienten que ya estamos ready? ¿Hay algo que reforzar? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Any comment? De mi parte sí creo que me confundí un poco al principio, teacher, porque bueno, en sí no escuché mucho qué era lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Ah, okay. Pero poco a poco lo fui. Sí. Muy bien, era con las instrucciones, entonces. Okay. Bueno. Vamos a revisar los ejercicios, a ver si todos tenemos las mismas respuestas. Vamos a ver number two. Fatima, can you give us the number two, please? What was the correct answer? Do you have the number two? Yes. Das lo ocupamos solo para tercera persona singular. ¿Cuál es la tercera persona singular? He, she, it. Ajá, he, she, it. Ok, y aquí la persona es they, es el plural they. Entonces, el auxiliar correcto es do. Excelente trabajo. A ver, vamos a ver un voluntario para el number three. You can raise your hand. Pueden levantar la manita para que pues todos tengan chance. Volunteer for number three. Veo ahí una manita que aplaude. Es teacher. Okay, Briseida. Number three, I am usually cook dinner to my family. To my family. Okay, so la incorrecto es la preposición. To en vez de for. ¿Qué dicen los demás? Está correcta. Está correcta. I am usually cook dinner for my family. Are you sure it's correct? ¿Están seguros que está correcta? Creo que hay que quitarle, teacher, el am. Exacto, hay que quitarle el am. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que hay que quitar el am? Porque okay, es positive. Y porque estamos diciendo yo soy, no yo usualmente. Ajá, no nos hace sentido que hayan dos verbos. Tengo aquí el verbo ser o estar. I am, yo soy, yo estoy.
y luego usualmente y luego dice cook, cocinar, la cena para mi familia. Entonces, el tiempo presente simple, simple, no puedo tener dos verbos en la misma oración, porque es un tiempo simple. A no ser que el siguiente verbo yo lo conjugue en infinitivo, poniendo el to. ¿Ok? Como decir, yo quiero viajar este año. I want to travel this year. Y no, en este caso no tiene sentido tener cero estar y cocinar, a menos que fuera un tiempo continuo, pero eso es diferente. Es decir, I am usually cooking. Eso es otra cosa. Pero en simple, en esta oración no tiene sentido, así es que no necesitamos tener dos verbos y el que nos altera el sentido es cero estar. Entonces, la respuesta correcta es eliminar am. Y nos queda, I usually cook dinner for my family. Excellent job, lo hicieron excelente. Let's see, number four. Volunteer. ¿Cuánto sería your car? ¿Un voluntario para la cuatro? Creo que alguien comentó ahí. Sería, are they has meeting every week? Can you repeat it, please? Sustituir el have por el has. Are they has? No. Okay, es una pregunta. Al sustituir el have por has, no podría, porque has es cuando es tercera persona en oración afirmativa. Do they? Exacto, necesitamos el auxiliar do. Porque si la pregunta es con el verbo to be, cero estar, entonces no hay otro verbo en la oración más que, o en la pregunta. El verbo to be sería lo único que dejaríamos ahí y tendríamos que quitar have, pero en este caso no tiene sentido. Lo que quiero preguntar, si ellos tienen ellos una meeting every week, tienen ellos una meeting, entonces no necesito cero estar. Entonces lo elimino. Y entonces en este caso la preguntaría, necesitaría el auxiliar. Para este caso lo correcto sería do, así como lo indicó el compañero. Excelente. Do they have a meeting every week? Good. Number five. She don't like tennis. She doesn't. Doesn't or does not. Ok, con la tercera persona, he, she, it, usamos does si es pregunta y si es negativa, entonces does not, doesn't. She doesn't like tennis. Excellent. Number six. What is the answer to number six? ¿Cuál es la respuesta para la número 6? Have. Excelente. Ahora nos indica el por qué. Solo sé que lo sé. Porque está. Ay, es que me confundo en explicar. No se preocupe. Ok, en este caso, porque está el auxiliar de tercera persona. Ok, does John. Entonces ya no necesito trasladar el verbo a tercera persona. Entonces nos queda have. Ok, no necesito trasladar el verbo a tercera persona cuando estoy haciendo preguntas o cuando estoy haciendo oraciones negativas.
Porque para preguntas utilizo does, que ya es indicando auxiliar tercera persona. Por lo tanto, el verbo no se altera. Lo mismo cuando es oración negativa. Excelente. Muy bien. Let's continue with number 7. ¿Qué pasó en la 7? ¿Quién tiene la respuesta? Number 7. He know the answer. He knows the answer. Tengo que ponerle S al verbo en este caso. ¿Por qué? Because it's third person. Yes, porque es tercera persona y estamos haciendo oración afirmativa. Entonces no tengo auxiliar que me indique tercera persona. Por lo tanto, necesito alterar el verbo. He knows the answer. Good. Number 8. ¿Cuál es el problema con la 8? Ajá. Robert. Hay que quitarle la S al verbo. Yes. Exacto. El problema ahí es el spelling. Necesitamos quitar la E. En este caso solo se le agrega S. Robert plays baseball on the weekend. Muy bien. Number 9. Perdonen que apague la cámara, pero se me ha puesto un poco lento el internet y se me está como congelando. Entonces, al apagar la cámara siento que mejora. Ok, nos quedábamos en la 9. They has lots of free time. What is the matter there? ¿Cuál es el problema? They have lots. Okay, excelente. They have, no has. Has sería para tercera persona en esta oración afirmativa. Excelente. Entonces nos queda they have lots of free time. Now, number 10. Number 10. ¿Cómo nos queda la número 10? Number 10. Sería teacher a driving, quitarle el ing. Drive. Yes, that is correct. El ing no lo necesito ahí porque eso sería como para un tiempo tal vez presente continuo diciendo están. Y para el presente continuo se utiliza el verbo to be. Entonces, yes. En simple es do they usually drive to work. Estoy preguntando por algo que usualmente sucede, por una rutina. Do they, do they usually drive? Sin ing, excelente. Number 11. ¿Cómo nos queda la 11? Jenny doesn't work at restaurant. Okay, Jenny doesn't work in a restaurant. ¿Y cómo llegamos a la conclusión de que necesito doesn't y no not? It's not. Creo que está hablando en tercera persona. Ajá, es tercera persona y estoy utilizando el verbo work. El verbo work. No necesito el verbo to be ahí, no necesito el is y tampoco el not. Porque estoy usando el verbo work y con cualquier otro verbo que no sea to be, el auxiliar, ¿cuáles son los auxiliares para hacer oraciones negativas con cualquier otro verbo que no sea to be? Sabemos que cuando es am, is, are, solo agregamos not. Ella es la oración negativa. Pero cuando no es verbo to be, ¿con cuáles auxiliares hacemos la negación? Doesn't.
con doesn't, si es tercera persona, y but not. Y do not para las demás personas, para I, you, we, they. Para eso usamos don't. Muy bien. Let's continue with the next one. She worries too much about the exam. ¿Cuál es el error ahí? A volunteer. Verb. The verb. Is, yeah, is she worries too much about the exams? Ajá, el spelling. No, el spelling está mal ahí. ¿Qué se hace cuando hay una consonante antes de la Y? Yes. Ajá. Se elimina la Y y se cambia por I latina y se agrega ES. Entonces nos quedaría escrito así, como se los escribí en el chat. She worries too much about the exams. Now, number 13. Who has the answer for number 13? Wait, do you? Number 13, la 13. Travel, in a travel. My father wants to travel to Spain. Exacto. Se le quita la y se queda travel, ¿verdad? Ajá, solamente conjugamos el primer verbo para la tercera persona. My father wants, y el segundo va en infinitivo, agregándole to al verbo y ya no le hacemos nada más. Entonces esa S la quitamos. My father wants to travel to Spain. Muy bien. Number 14. Who has the number 14? Why do you start? Why do you study? Excelente. Nos falta el auxiliar de la pregunta. Cuando es con cualquier verbo que no sea to be, en este caso es study. Entonces necesitamos auxiliar. Okay, why do you study English? Excelente. Number 15. ¿Qué pasó en la 15? It doesn't drink tea. Quitarle la S al verbo drink. Why? Ah, porque es tercera persona y es negativo. Exacto, ya está la negación de la tercera persona, ya está el auxiliar doesn't. Entonces no alteramos el verbo, ya tengo el auxiliar, ya está el ayudante ahí. Entonces el verbo se queda normal sin la S. He doesn't drink tea. Very good job. And number 16, they are start class in the morning. They start. Ajá, they start. No necesito el be ahí, porque cero estar, y entonces, a menos que fuera ellos están comenzando, they are starting. Pero no es el caso, estamos present simple, entonces they start class in the morning. Quitamos are. Muy bien. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Cómo estamos? Es importante saber porque así pues ahí nos vamos guiando si reforzamos el tema. Si sienten que sí lo pueden ir dominando en el camino con repasos como este para ir refrescando. ¿Cómo se sienten? Yo quiero saber su opinión para pues de esa manera ir guiando el proceso. Are we okay? ¿Estamos bien? Parece que sí.
El silencio otorga. Entonces, bien. Voy a chequear asistencia. El segundo chequeo regularmente es 20 minutos antes de terminar la clase. Así es que pues, get ready. Y pues, remember to say present and turn on your cameras. Okay, let's check. Adriana Raquel. Adriana Raquel. Creo que es la que escribió en el chat de WhatsApp. A lo mejor, yes, sí. Adriana Raquel fue. Okay. Andrea Simei. Present teacher. Thank you. Blanca Azucena. Blanca Azucena. Brenda Lisette. Brenda Lisette. Briseida Lisette. Present teacher. Thank you, Briseida. César Ernesto. Present teacher. Thank you, César. Elia Yanira. Present. Thank you, Elia. Fátima del Carmen. Present. Thank you. Francisco Javier. Francisco Javier. Gisela Beatriz. Gisela Beatriz. Jocelyn Yajaira. Present. Thank you. José Roberto. Present. Thank you, José. Juan Cristóbal. Juan Cristóbal. Katia Alessandra. Present. Thank you. Kevin Ramiro. Present. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you, Mario. Mirna Janet. Mirna Janet. Present, teacher. Thank you, Mirna. Odalis. Present, teacher. Thank you, Odalis. Oscar Armando. Oscar Armando. Y Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you, Emily. Okay, so we're going to continue now with our PowerPoint. Okay, we solved this exercise, so we continue with this. In the page number 9 of your material, we have a conversation. For this one, as you may know, we don't have audios. So in this case, you will repeat after me. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La repetición por razones de la conexión de internet, que a veces uno está más rápido, a veces más, entonces se oye un solo desorden. Vamos a repetir con los micrófonos apagados y luego pues si hay alguna palabra que se les haga difícil o no saben el significado, pueden habilitar su micrófono y preguntar. Vamos a hacer la primera. Let's repeat. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day?
Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Bien, preguntas. Pueden ser significado, pronunciación, etcétera. También comentarios, si lo dije muy rápido, si quieren que vayamos despacio, parte por parte, you tell me. Feel free. ¿Adelis? Un poco más despacio. Un poco más despacio, ok, muy bien. Lo vamos a repetir un poco más despacio. Y Briseida, creo que también quería decir algo. El pronunciation de Sofía, donde dice, I have to read a weekly. Yes, please say that, weekly, excellent. Weekly. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a repetir una vez más y voy a ir haciendo más pausas para que ustedes puedan repetirlo más tranquilos. Recuerden ir haciendo entonación. Por ejemplo, la primera es una pregunta, entonces le damos entonación de pregunta. What do you do every Monday morning? Okay, vamos. Let's do this again. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend meetings. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, dudas, preguntas. Ok, time to practice. Vamos a practicar. Recuerden que esto se trata de practicar. Practicar mucho, tomar ventaja del tiempo que tienen para interactuar, ¿verdad? Que es lo que usualmente no podemos hacer, ya que en la plataforma ya quedamos solitos en la práctica. So, vamos a hacer los breakout rooms. Traten de practicar con los diferentes compañeros los dos diferentes roles, ¿verdad? Para que tengan chance de practicar la conversación completa. Y pues esto está en su material y también en el PowerPoint. Así que, let us practice. ¿Alguien puede repetir la pregunta? ¿Perdón?
Tal vez alguien puede compartirlo, la pantalla, para que podamos practicar. Se andaba buscando. Ya la verdad, la mando ya. Es la misma que está en el manual que ella nos mandó, ¿verdad? O era otra. Es la misma del manual, está en la página 9 y también la tienen en la presentación del PowerPoint. Para compartir, solo tienen que darle clic en la camarita donde está como una flechita para arriba y ahí les sale Share Content o Compartir Contenido. Y si no pueden compartir, pues pueden hacerlo sin necesidad de ello, como se sientan más cómodos. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it the once or the twice a day. Great, it's very important. Ahora, Okay, I heard, and it's very good. Just remember the word organize. The pronunciation is organize. Es la única que escuché como mispronounced. Organize. Can you organize? Yes. Okay. Correct. Okay. Organize. I also have to organize meetings every 2 Mondays. Excellent. Continue practicing. Teacher, I check if. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Qué dice como once. Okay. Thank you. You're welcome. Ahora, Jocelyn. Fue Sofía, ¿verdad? ¿O Mari? No, Sofía. Ok, entonces, hoy, ustedes, Mari, what do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the... Call clients. Call clients. Mm-hmm. Yes. Okay, I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting.
I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Hola, Fátima. Okay, let me check. Is everybody back again? Vamos, creo que ya están todos y todas. Okay, before we finish, antes que terminemos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Estuve escuchando algunos, hicieron un muy buen trabajo. Solo pues algunas palabras que se tornaron un poquito difícil, pero nada más es cuestión de costumbre, como por ejemplo organize. Y la otra eran los frequency adverbs como once, que significa una vez, o la otra que es twice, dos veces, twice. And the rest is okay. You did a very nice job. Any question that you may have before we leave? ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos cerremos la sesión? Sí, quiero saber. No question. No question. ¿Qué significa? Attend. ¿Está en la conversación? Sí. Attend. Sí. Attend meeting. Attend viene de la palabra asistir, de asistencia. Attend. Asistir. ¿Cómo? En este caso sería asistir a una meeting, asistir a una reunión. Attend meetings. Any other question? No more questions? Okay, in that case, thank you so much for joining today's section. I hope to see you tomorrow.
Good night, teacher. Thanks. Good night. See you later. Good night. See you tomorrow. Sleep well. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow.